525-1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol. En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a Para Deportes Radio, programa del deporte adaptado, inclusive paralímpico argentino, como todos los miércoles de 21 a 22. Y, por supuesto, como está ocurriendo en las últimas semanas, por esta cuarentena obligatoria que nos tiene a todos en nuestras casas, estamos saliendo vía Skype con todo el equipo periodístico de Para Deportes. Estamos ya con Joaquín Finat, con Nicolás Carrizo, con Damián Schneiderman. Mi nombre es Maximiliano Nobili y les vamos a acompañar, como siempre, durante una hora con toda la información del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico de la República Argentina, con mucha información, porque parece que no ocurre nada porque estamos todos encerrados, pero hay mucha información. Vamos a tener entrevistas, hablaremos con deportistas, hablaremos con psicólogos también, y bueno, hay muchas informaciones de las cuales les iremos contando. La semana pasada charlamos y comentamos la postergación de los Juegos Olímpicos, pero lo que nos interesa son los Juegos Paralímpicos, también esa postergación. Así que durante esta hora, a través de Ecomedios AM1220, nos pueden seguir a través de la página web de la radio, también a través del Facebook de Paradeportes. Pero bueno, arranco con la ronda. Saludamos a Joaquín Finat. Joaco, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
¿Qué tal, muchachos? Buenas noches. Primero de abril, firme acá con el programa, con las noticias que siempre existen, siempre están. Después de este aplauso de cada día, emocionante. Y como siempre, queremos dedicarle el programa a la gente que está dedicando con el tema de la salud, a la gente que está trabajando en sus mercados. Pero también me gustaría dedicar este programa, si me permiten, por supuesto, compañeros, a los caídos de la guerra en las Malvinas, ¿no? Se cumple mañana 38 años. De hecho, para mí, yo lo viví, yo tenía 7 años cuando pasó eso y me acuerdo un montón de cosas. Y también es un momento triste, que a mí me genera mucha tristeza eso. Y se junta todo y es medio bajón esto, pero bueno, vamos a darle para arriba hoy. Está muy bien, por supuesto, a todos nuestros héroes de Malvinas que han combatido en esa guerra. Así que a todos ellos, el recuerdo, el agradecimiento eterno por haber defendido ese territorio que nos pertenece, y también a todos los familiares que en estas fechas tan, tan especiales como la del 2 de abril, por supuesto, genera mucho, mucho dolor en cada una de esas familias argentinas, de aquellos caídos en combate y también los cientos que luego de la guerra, ¿sí? Ya sea por distintos traumas, suicidios y demás, que han sido incluso más los que murieron luego de la guerra que durante la guerra de Malvinas. Así que a todos ellos, desde Paradeportes, por supuesto, nuestro eterno agradecimiento. Saludamos también a Nico Carrizo. Nico, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maxi, buenas noches a todos los que están escuchando. Estamos publicando en todas las redes sociales que estamos al aire para que nos puedan seguir, como siempre, a través de múltiples plataformas. Maxi, estamos en vivo por Ecomedios Live, en la fanpage de la radio, y también lo hemos compartido en nuestra fanpage para deportes.com, donde nos pueden seguir, y donde ya tenemos más de 100.000 seguidores. También estamos recibiendo comentarios a través de Twitter, @paradeportesok, y también en Instagram, @paradeportes, esperando las notas que tenemos para hoy. Perfecto, sí, tenemos muchas notas, todas las redes sociales siguen muy activas todos los días, más enfocado con lo que están haciendo cada uno de los deportistas argentinos en sus hogares. Algunos tienen más posibilidades para poder correr, otros tienen alguna cinta, y aquellos que están en un lugar más cerradito, o haciendo distintos tipos de ejercicios para mantenerse lo más activo posible. Pues en principio, como todos sabemos, hasta el lunes 13 de abril seguirá esta cuarentena obligatoria, y después se verá qué ocurre si a poquito se empieza a abrir, a ver qué sectores de la sociedad van a tener, si es que tienen o tenemos algún tipo de posibilidad de movilizarnos y de movernos. Así que bueno, veremos qué dicen las autoridades nacionales, especialmente las sanitarias, los expertos en la materia, para ver lo que tengamos que hacer y respetar, por supuesto, esas decisiones. Son los que saben, así que lo que vemos en el mundo es tremendo, especialmente en Italia, en España, y ahora muy fuerte lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde la autoridad, en este caso su presidente, lo tomaba como una simple gripe, y la verdad que ahora es una catástrofe, fue prácticamente humanitaria en algunas ciudades y estados de los Estados Unidos. Aquí esperemos que esto, por supuesto, no ocurra. En el mientras tanto, bueno, volvemos ya más para deportes. Ya nos dirán Nico si estamos ya conectados con nuestro primer entrevistado. Ya nos irán informando. Pero bueno, tenemos mucha información. Sí. Sí, Nico. Mientras tanto, si querés, podemos ir adelantando el tema del desafío, cualquier tipo de información que tengamos mientras podemos conectar el primer llamado. Exactamente. Tenemos un desafío que empezamos a trabajarlo con los distintos deportistas. De Buenos Aires a Tokio hay 18.531 kilómetros, ¿sí? Entonces, con esta decisión del cambio de fechas, tanto de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos, desde Paradeportes empezamos a trabajar y ya lanzaremos posiblemente mañana. Bueno, de hecho, lo estamos haciendo ahora y lo empezaremos a activar muy prontito con la participación de los deportistas argentinos. No solo los atletas paralímpicos, sino también los olímpicos. ¿Cuál es el objetivo? Llegar a Tokio. ¿Cómo en este momento de cuarentena y de encierro la sumatoria de kilómetros que hacen los deportistas en sus cintas, en sus bicicletas fijas, ¿sí? Pero también están aquellos que, bueno, no pueden correr o no pueden caminar o no tienen una cinta o no tienen algo para andar en bici fija, pero sí que hacen un montón de ejercicio. Bueno, ese ejercicio le pondremos de manera simbólica un kilometraje, una cantidad de kilómetros recorridos,
y esa sumatoria va a ser lo que nos lleve a Tokio. Un juego, poder canalizar todo ese esfuerzo, esa energía de los deportistas, de nuevo, los deportistas paralímpicos, estén clasificados o no estén clasificados a Tokio, los deportistas olímpicos, también es importante que se vayan sumando a este desafío para deportes toda la comunidad. Todas aquellas personas que hacen algún tipo de ejercicio se ponen de alguna manera la bandera argentina, la camiseta argentina, y ellos también van a empujar a que el país pueda llegar a Tokio 2021. Así que es un juego, ¿sí? Algo de poder canalizar todo ese esfuerzo, toda esa dinámica del día a día de cada uno de los atletas, pero también de los ciudadanos a pie. Entonces, vemos si cada uno se va aprendiendo, que nos envíen su video @paradeportes a nuestra cuenta de Instagram, los iremos subiendo, etiqueten también @paradeportes y por supuesto que hagan participar y designen, ¿sí? A 2 o 3 amigos también para que se sumen a este desafío. ¿Así, Nico? ¿Está bien, Nico? ¿Me faltó algo? Correcto, en estos días vamos a estar publicando los primeros atletas que ya se sumaron al desafío, por supuesto que la recepción de todos es muy buena. Y de a poco se van a ir sumando al hashtag, arrobándonos también. Y bueno, la idea es ir sumando kilómetros y acercándonos un poco más a los Juegos de 2021. Así es, los 18.531 kilómetros. Una idea, la verdad, de Alejandro Pérez, que es el máximo responsable del deporte adaptado de la República Argentina. Estuvimos hablando con él y dijo, che, ¿qué les parece si hacemos esto? Así que Ale Pérez, le damos el crédito, ¿sí?, por ser el autor intelectual de esta gran idea. Así que lo estamos trabajando entre todos y queremos que cada uno de los deportistas, de nuevo, aquellos que están clasificados para Tokio, aquellos que pelean una plaza por ir a Tokio, aquellos que su deporte no es un deporte paralímpico, deportistas olímpicos, la idea es armar una gran comunidad, ¿sí?, de deportistas y de personas, de ciudadanos que quieren participar de este desafío para completar los 18.531 kilómetros que separa la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Tokio. Y un deportista que ya tiene ese pasaje, ahora tuvo que modificar ese pasaje para el año que viene, es Gabriel Coppola, deportista paralímpico, competidor en tenis de mesa, adaptado, ganó la medalla dorada en Lima 2019 el año pasado, y esa medalla dorada le dio el pasaje directo para Tokio 2020, que ahora será Tokio 2021. Gabriel Coppola, un amigo de Paradeportes, siempre muy bien predispuesto. Bueno, lo tenemos aquí en línea para charlar un poquito con él, para que nos cuente cómo es su vida en este momento, cómo se está entrenando, qué está haciendo y, bueno, cuánto afectó o no este cambio, por supuesto, por todo lo que estaba ocurriendo por la pandemia, de focalizar su cabeza, su cuerpo y su mente para Tokio 2021. Gabriel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido una vez más a Paradeportes Radio. Aquí te saludamos con Joaquín, Damián, Nico, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, aquí estamos. Bueno, gracias por contactarte una vez más con Paradeportes. Bueno, ¿cómo va esa cuarentena obligatoria de un deportista como vos? Había arrancado el año y todavía no nos habíamos saludado, así que bueno, aprovecho para saludarlos y desearles este año que sea un gran año. Y bueno, como decías recién, estamos haciendo esta cuarentena obligatoria que verdaderamente llegó a afectarnos, y me parece que es momento de tomar conciencia de lo que puede llegar a suceder si no le prestamos la debida atención, así que estoy muy contento como otros tantos argentinos por la decisión que se ha tomado de que seamos la vacuna, el antídoto para que no se expanda esta pandemia en nuestro territorio y bueno, estar cuidándonos acá en casa es muy importante. Lamentablemente este año estábamos muy enfocados ya en lo que son los juegos y bueno, esto ha afectado, pero verdaderamente nos tenemos que cuidar. Eso iba un poco a la segunda pregunta. ¿Cuánto arrancaste el año? Ya hace un año, porque en realidad lo tuyo consiste en la clasificación con mucho tiempo. Por lo tanto, tuviste un año para focalizar y para prepararte. Este cambio, que por supuesto excede tu decisión y la de muchos, ¿crees que deportivamente
te puede afectar o todavía te faltaba un poco más para llegar a punto a esos juegos? Bueno, mirá, Maxi, yo me acuerdo que nosotros charlamos en Lima después de haber conseguido la medalla y la clasificación a los juegos y tanto vos como otros colegas por ahí charlábamos sobre qué expectativas tiene uno personalmente para los juegos y cómo se prepara uno para los juegos y haber logrado la medalla en Lima y estar clasificado ya allá por agosto, septiembre. Yo los juegos ya los, como bien decís vos, los había arrancado en ese momento, porque una vez que lográs la clasificación ya tenés la cabeza en lo que iban a, van a ser los terceros Juegos Paralímpicos en mi carrera, y eso hace que uno programe cierto plan de entrenamiento, de preparación, que bueno, obviamente se vio afectado. Para serte sincero, yo creo que estaba para sacar el oro si era este año. Pero bueno, vamos a tener que esperar un año más. fuera de broma, la verdad que venía jugando bien, realmente. No me detuve al principio del año, tuve buenos torneos en las competencias convencionales que el cuerpo técnico nos exige mensualmente, y bueno, se había disputado la primera fecha ahora de Fatema, no recuerdo si fue la última semana de febrero o la primera de marzo, me parece la última de febrero porque después los chicos se fueron a España, y bueno, había salido campeón en el circuito, había jugado una muy buena final contra Elías, la verdad que me estaba sintiendo muy con muy buenas sensaciones, me estoy preparando físicamente y tenía otro plan que ahora fue modificado, y también se iba a dar un entrenamiento tanto en Serbia como siempre tratamos de hacer con Mauro, y había surgido que el jugador de Estados Unidos con el que jugué la final en el Panamericano, que es Jenson, me había propuesto ir a entrenar 10 días a San Antonio. De hecho, tengo el pasaje para ir el 13 de abril, pero bueno, nada, obviamente está todo cancelado con esto de la pandemia. Así que ha modificado todo, ha generado que las expectativas, la energía, en criollo, la manija que uno tiene por jugar un juego paralímpico, se tenga que retrasar un poquito más. Estamos hablando con Gabriel Coppola, deportista paralímpico argentino, medallista dorado en los Juegos Parapanamericanos de Lima, en tenis de mesa, adaptado. Vos trabajás mucho la cabeza, porque también trabajás con una psicóloga, le das mucha importancia no solamente a la parte deportiva, sino a cómo trabajar tu mente. ¿Cuánto hablaste con ella? El tema decís, estaba para el oro. ¿Crees que esa mentalidad la puedes mantener durante más de un año? Porque esto va a ser en agosto del año que viene. Sí, esto se trabaja, obviamente. Bueno, con Sandra Pinto, mi psicóloga, estamos en constante comunicación. De hecho, los invito este viernes, que vamos a hacer un vivo, ahora que está tan de moda, por las redes sociales, por Instagram, vamos a charlar más que nada profesionalmente como docente y ella como magíster en psicología del deporte sobre, bueno, qué pasa con los deportistas de alto rendimiento y aquellos que tenemos discapacidad. En este caso puntual, lo que me preguntás vos, obviamente que trabajamos en función de que en primera instancia el foco hoy está en cómo sostener la tensión estando dentro de casa, cosa que no estamos acostumbrados los deportistas, ¿no? Que tenemos que modificar y mantener un ritmo, una rutina, que bueno, que se ve modificada. Obviamente uno, estando dentro de casa, pierde por momentos el sentido de determinadas cuestiones que hacen al entrenamiento y es mucho más fácil por ahí dejarlo para un poquito más tarde. Así que a través de sostener las rutinas. También yo tengo la posibilidad por ahí de
con mis trabajos, estar todavía no de vacaciones, sino siguiendo laburando, pero bueno, ahora desde casa, y bueno, también ajustar la rutina de la alimentación también es algo a destacar muy importante, Maxi, porque el picoteo del día a día que podés llegar a hacer acá en la cuarentena es muy distinto a cuando uno está con la rutina habitual de estar afuera, y bueno, también hay que cuidarse en esos aspectos de la alimentación. Y con respecto a la cabeza, es muy importante esto que te decía, poder clarificar, empezar a armar. Fue muy bueno que hayan dado nuevamente la fecha concreta para hacer el viaje, así que nada, vemos la luz allá adelante, pero bueno, con la conciencia de salir de esta pandemia, que realmente creo que hay que tomar una conciencia muy grande, sobre todo en función de hablar con personas con discapacidad. Me parece que es necesario que se reconozca también a la persona con discapacidad como un grupo de riesgo, porque nosotros somos deportistas, tenemos muy buena condición de salud, pero tampoco hay que perder la mirada que en determinadas características de algunas discapacidades hay cuestiones respiratorias y físicas que ante el contacto con este virus puede llegar a traer grandes prejuicios. Estamos hablando con Gabriel Coppola y ahora abro el juego a Nico, a Joaquín, para hacer una consulta. Con Gabriel Coppola, deportista paralímpico argentino, medallista en los Juegos de Lima 2019 y clasificado ahora para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021. Joaquín, Nico, Juanco. Sí. Dale, voy yo. No, yo quería saber si bien todavía te falta para retirarte, si haces un balance de tu carrera, ¿considerás que llegaste más lejos de lo que habías soñado en tus inicios con el tenis de mesa? Mira, la verdad que la fecha del retiro todavía no está puesta. Me parece que cuando me animé a poder empezar a pensar en esa situación, vino la medalla de oro en Lima y realmente revolucionó ese fuego que tenemos todos los deportistas y sobre todo los que nos gusta competir, los que no sabemos perder a nada. Así que la verdad que esa respuesta te la voy a patear para más adelante, pero sí puedo decirte que soy un agradecido al tenis de mesa por las oportunidades que me dio para poder cumplir un montón de sueños y todo el tiempo renovarme estas ganas de competir. Así que la verdad que me ha llevado a lugares en el mundo que nunca pensado que iba a conocer. Victorias, derrotas y sobreponerme a determinadas situaciones que bueno, me han hecho crecer como persona sobre todo y también como deportista. Así que totalmente agradecido. ¿Nico? Perdón. Nico, vos. Dale. Gaby, te iba a preguntar si esto de la postergación tiene algo positivo, en el caso de, no sé, tener más tiempo para entrenarte, poder estudiar más cómo va a ser la competencia, o la verdad que la primera impresión que se te dio fue, tenía que haber sido este año. No, la verdad, Nico, que uno después cuando hace el balance de, bueno, esta suspensión, en tratar de buscarle el lado positivo, obviamente que esto es como un parcial. A veces me acuerdo cuando era universitario y me preparaba para estudiar, que me den algunas horitas más antes del parcial está bueno, así que me parece que nos va a permitir tomar ciertos recaudos, nos va a dar más tiempo para poder llegar a la competencia de mejor manera. La verdad que siempre hay que tratar de buscar el lado positivo, uno ya estaba configurado a que sea este año, a que el año que viene se venga el Panamericano, pero bueno, cambiaron los planes y este tiempo hay que buscarle la vuelta para que se convierta en un tiempo positivo en cuanto a la preparación. Gabriel, te hacemos la última pregunta. Recién hablabas de que te estás preparando, ¿no? Bueno, ¿cómo es tu entrenamiento en tu casa? ¿Qué actividad realizás? Bueno, acá tengo la suerte, la verdad, de tener material deportivo que bueno, que me lo dieron los chicos de Grupo Roban, que son quienes me acompañan con las cuestiones
que tienen que ver para el entrenamiento físico, así que estoy verdaderamente bastante equipado, y el profe que vengo laburando este año, que bueno, es un viejo amigo, compañero de la Universidad, del profesor de Educación Física, que nos volvemos a reencontrar y empezamos a laburar este año juntos. Había planificado ya con bastante anticipación el entrenamiento, por lo tanto, lo que teníamos pautado para hacer un entrenamiento general y que iba a cambiarse ahora en la primera semana de abril, lo vamos a estirar un poquito, así que seguimos con la preparación bastante general, que tiene que ver con el fortalecimiento de todo lo que es tren superior y sobre todo la musculatura del hombro, que es donde por ahí yo tengo más dolores durante el año. Así que vengo entrenando siempre que puedo. Estoy tratando de hacer casi todos los días 50 minutos de trabajo intenso, y si puedo algunos días que por ahí no estoy tan cansado, o los días como hoy que como entreno afuera y llueve, por ahí está un poco mojado el fondo, trato de hacer entre uno o dos estímulos por día. También, sí, decime. No, termina por favor. No, bueno, el entrenamiento es un entrenamiento que está bueno, y también lo leía el otro día del Instagram de Lucía Montenegro, que decía que está bueno porque al tener más tiempo uno está pudiendo respetar bien la entrada en calor, el trabajo específico y la vuelta a la calma o la elongación. Y bueno, a mí me pasaba, yo lo leía de ella y me pasaba lo mismo, que estaba pudiendo respetar muchísimo más los tiempos que por ahí uno... cuando termina de entrenar y va a un gimnasio o a un club, te apagan la luz y a veces no te dan el tiempo necesario que uno necesita. Así que la verdad que eso también es algo bastante positivo. Uno va adaptando también las cosas acá dentro de la casa, porque también no están preparados, así que los puffs que tenemos para que se sienten los invitados que vienen a casa se han convertido en mi banco para pasarme y hacer un poquito un trabajo de pecho y de hombro ahí también. Bueno, te invitamos a que te sumes al desafío de para deportes, desafío para deportes, hashtag desafío para deportes rumbo a Tokio, donde invitamos a todos los deportistas paralímpicos, pero también a los olímpicos, y lo abrimos un poco más, a toda la población en general que hace mucho deporte, a llegar a Tokio. De Buenos Aires a Tokio hay 18.531 kilómetros, y la idea es entregar de manera simbólica a Tokio lo antes posible. Algunos tienen la posibilidad de tener una cinta y de correr, otros tienen una bici fija, y otros, bueno, ya sea porque no tienen o porque no pueden, bueno, hacen otro tipo de ejercicio. Pero ese tipo de ejercicio, lo que le proponemos es que le pongan un número simbólico de kilómetros recorridos. O sea, por ejemplo, todo tu ejercicio, vos dirás, bueno, hoy hice simbólicamente 5 kilómetros, 7 kilómetros, 10 kilómetros, de acuerdo al esfuerzo que hayas realizado. Así que te invitamos también a que hagas tu video, de que arrobes a Paradeportes, de que invites y que le propongas a dos o tres deportistas, amigos, compañeros tuyos más, para que también lo hagas, y entre todos, entre deportistas, paralímpicos, los olímpicos y la comunidad en general, que de alguna manera se pone en la camiseta argentina para que todos juntos podamos llegar a Tokio. Así que te invitamos y te pedimos que te sumes a este desafío para deportes Tokio 2021. Bueno, muchas gracias. Seguramente que lo vamos a hacer y vamos a ponerle una mensura al entrenamiento físico para alcanzar los kilómetros necesarios y bueno, llegar definitivamente al sueño de todos los deportistas que tenemos, que es llegar a Tokio, llegar a un juego paralímpico, que es lo más lindo que nos puede pasar como deportista. Así que bueno, gracias. Así es. Esperamos entonces que te sumes, que seas uno de los primeros como siempre. Fuiste el primer invitado cuando empezamos el año pasado en Ecomedios, así que también te invitamos a que te sumes en estos primeros días al desafío para deportes, para que de nuevo, no solamente los deportistas paralímpicos, sino también los olímpicos y amigos y familiares, entre todos podamos llegar y recorrer estos 18.500 kilómetros que separan Buenos Aires de Tokio, la capital de Japón, donde se harán los próximos Juegos Paralímpicos. Gabriel, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias por este contacto y bueno, lo mejor para vos y para tu familia. Bueno, gran abrazo y déjame repetirle a todos que la mejor manera de
de cuidarnos en un momento tan complejo, hoy es quedándonos en casa y cuidándonos entre todos, así que por favor quédense en casa, cuídense y seguramente va a faltar prontito para que podamos volver a retomar todas nuestras rutinas habituales. Así que un gran saludo y muy buenas noches. Muchas gracias. Pasó Gabriel Coppola por Paradeportes Radio, el nuevo deportista paralímpico, uno de los máximos representantes del movimiento paralímpico argentino y deportista de nuestro país, ganador de la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima, ya clasificado para Tokio 2020. Bueno, ahora tendrá que esperar un poquito más, por supuesto, y a ir en busca de esa medalla dorada soñada en Tokio 2021. Vamos al primer corte de Paradeportes Radio, ahí Gerardo nos está esperando, y vamos a seguir con mucha más información aquí en Paradeportes Radio, el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. Que no te quepa ninguna duda, que vos sos uno de los responsables, junto a mí y a muchos más, de poder evitar la propagación del coronavirus, y hasta te aseguro que juntos le vamos a poder ganar, le vamos a poder dar batalla y vamos a poder festejar, realizar nuestra vida de siempre en muy poco tiempo. Por eso Omint, la cobertura médica nacional, también te acerca a consejos para que pueda sumar y así cuidarnos y prevenir la propagación del coronavirus. Las principales recomendaciones son lavarte bien las manos, ventilar tu casa y mantener limpios los ambientes. También Omint te cuenta que hay dos pasos muy importantes para llevar a cabo esto. Limpiar las superficies con agua tibia y detergente y desinfectar con un preparado de una cuchara sopera de lavandina por cada litro de agua. Al virus lo frenamos entre todos. Omint, vos, yo, todos. Y si querés más información, metete en omint.com.ar o seguí al Grupo Min en @ Grupo Min en Facebook y en Instagram. Bueno, estás enterado y juntos le vamos a ganar al COVID-19. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-2583, sssalud.gov.ar, RNMP 1336. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar. Con GoGol, los sueños están para cumplirlos. La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo. GoGol te lleva a la Copa Libertadores, Mundial de Clubes, Champions League, básquet, tenis, Super Bowl, deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar. Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia GoGol sea inolvidable. Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com. Viví la vida más fácil y en familia. Con GoGol, los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos. Nosotros vamos. Vení con GoGol.
En Casa, la empresa argentina número uno de internación domiciliaria, desde hace casi 30 años, cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar, con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas. Nuestro sitio web, internaciondomiciliaria.org. En Casa, siempre junto a la familia. Una vez más, seguimos en Para Deportes Radio, el programa del deporte adaptado inclusive paralímpico argentino. Por supuesto, cada uno de los integrantes del equipo estamos por Skype, estamos en nuestras casas, junto con Joaquín Finand, Nicolás Carrizo, Damián Schneiderman, mi nombre es Maxi Nobili, ahí Gerardo Subirana nos da todo el apoyo desde los estudios centrales. Se agradecemos a la gente de En Casa, a Facundo y Felicitas a Daro. Hoy más que nunca, En Casa, ¿no? La verdad, a toda la gente de En Casa, muchísimas gracias. También a la gente de Google que nos acompaña. Bueno, hablamos recién con Gabriel Coppola, deportista paralímpico argentino. Y ahora tenemos otra nota interesante para hablar. ¿Conocen, Nico, Joaco, los deportes alternativos y los deportes alternativos adaptados? ¿Escucharon poco hablar del tema? Un poco también. Bueno, sí. Bueno, les cuento que en la República Argentina existe CODASPORT, que es la Comisión de Deportes Alternativos, que también involucra los deportes alternativos adaptados, y el Consejo Argentino de Deportes Alternativos. Y tenemos en línea a Ricardo Acuña, que es el presidente, el fundador de esta ONG, la Comisión de Deportes Alternativos, CODASPORT, y también de CADAL, que es del Consejo Argentino de Deportes Alternativos, que también tiene su parte adaptada. De hecho, ahora va a comenzar una especialización nacional de deportes alternativos adaptados. Y bueno, vamos a hablar con Ricardo, que está en la provincia de Chubut. Así que para charlar un poquito con él, de que nos cuente de qué se tratan los deportes alternativos, cuántos hay, cuál es la vinculación con los adaptados. Y bueno, así que charlaremos unos minutos con Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenido a Para Deportes Radio. Aquí estamos con Joaquín, con Damián, con Nicolás. Mi nombre es Maxi Nobili, para saludarte y para que nos cuentes sobre esta experiencia que ya tiene muchos años en la República Argentina. ¿Cómo estás, Ricardo? Buenas noches. Hola, Maxi, ¿cómo estás? Un placer saludarte a vos, a todo el equipo, acá desde Chubut, de la ciudad de Sarmiento, Chubut. Así que bien lejos de ustedes, pero bueno, conectados por toda esta magia de medios y cosas. Sí, como vos decís, el deporte alternativo tiene mucho para brindarle al deporte adaptado, así que bueno, empezamos ahora, ¿no? Con todo esto, en breve. Bien, a ver, pregunta uno. Sí. ¿Qué son los deportes alternativos, los juegos y deportes alternativos? Bueno, la pregunta no es tan fácil de definir simplemente porque a veces vos decís un deporte como básquet y tenés el soporte de la tele, el soporte del ya conocimiento de un deporte hegemónico. Entonces, todos los deportes alternativos es una definición que cambia en cada país. La lista es diferente según el país. Bueno, en Argentina hay una lista especial y son los deportes que se pueden hacer con material escaso o ningún material. Por ejemplo, hay 45 deportes que no usan ningún tipo de material. O podés adaptar una pelota de vóley como una alternativa para 45 deportes más que solo necesitan una pelota de vóley. Son deportes que igualan a todos los participantes en una primera instancia porque, bueno, no hay un conocimiento previo y eso hace que todos quieran jugar, probarlo. No hay ni buenos ni malos, ni gordos, ni flacos, ni flacas, ni gordas. No hay nada. Están todos empatados en nivel, cosa que hace que haya una tasa de participación más alta. Aparte la curiosidad por conocer con qué se divierten personas de otros lados. Entonces eso lleva a que tenga una aceptación muy, muy grande. Más allá de que después lo pueden comprobar hoy por hoy en YouTube, en Google, en todas las fuentes de información, que lo que uno hablaba hace 25 años era verdad. Entonces ahora tenemos una credibilidad única que hemos ganado con el tiempo y con, bueno, la aparición de todas estas redes
que hablan de cosas que uno contaba hace 20 años y nadie le creía. Pero bueno, ahora gracias a Dios la temática está en mano, en crecimiento constante. Y bueno, de a poquito vamos adaptando muchos deportes alternativos ya practicados en muchos lugares del mundo, pero de su manera adaptada, así como te contábamos hoy cuando hablamos, ¿no? Estamos hablando con Ricardo Acuña, presidente y fundador de Coda Sport, la Comisión de Deportes Alternativos, que también tiene dentro de estos deportes alternativos todos los deportes adaptados. ¿Hay alguna provincia en particular? ¿Hay algún deporte en particular que en la Argentina se juegue mucho más? Y sí, mira, en la Argentina, por ejemplo, el kabaddi, que es un deporte que se escribe K-A, B larga, A y doble D y la letra I común, ese deporte, que es el deporte nacional de Bangladesh, es un deporte que es un deporte oficial en los Juegos Asiáticos, así como fue Lima 2019, estuvo Palembang 2018 en Indonesia, que junta la misma cantidad de deportes, y el kabaddi es un medallista, un deporte de medallas ahí. Es muy popular en todo el mundo, de hecho es el cuarto deporte más practicado en cantidad de personas del mundo, ya que casi 700 millones de jugadores, fue a India, Corea, Japón, Indonesia, bueno, suma mucho la cantidad, pero es prácticamente desconocido en el resto del mundo que no sea Asia, ¿no? En Argentina tenemos una liga nacional, que empezamos el año pasado con 7 equipos, ahora este año sumamos por primera vez la presencia de algunos jugadores ciegos, que fue la primera experiencia, incluyendo las personas ciegas con un guía jugando kabaddi. Es un deporte como si fuera una mancha, pero con un agarre para que no vuelva a su cancha. El jugador tiene 30 segundos de permanencia en la cancha del otro. Es un deporte muy lindo, mucha adrenalina, y genera esto de que con nada podés jugar, porque se necesita solo un espacio de 14x7 y ya jugás kabaddi, no necesitas ningún elemento, ¿no? Y ese es el más popular, digamos, de todos los alternativos en Argentina. Estos juegos se desarrollan mucho en por lo que decís, escaso material, hace falta escaso material o a veces ninguno. ¿Las escuelas son el lugar ideal para este desarrollo? Y generalmente sí, Maxi, porque nosotros estamos trabajando mucho con lo que es profe de educación física que quiere cambiar sus prácticas, entonces tenemos un padrón de 3.500 profe que son los que continuamente trabajan con juegos y deportes alternativos en sus clases y además incluyendo a las personas con discapacidad que tienen, ¿no? Hay muchísimos chicos que por ahí en un aula de 30 tienen integrados dos o tres chicos con sillas de rueda y los hacen jugar a los deportes estos alternativos, que son una excelente prueba para ellos, para todos los demás que se adaptan al niño que está en silla de rueda, por ejemplo, digo, ¿no? Entonces, esto tiene una aceptación muy grande por parte de los profes, aparte de esto de que el nivel queda empatado, ¿no? En muchísimos casos. Hoy te contaba lo del dardos para ciegos, que es el que ha tenido más éxito últimamente en cuanto a las personas ciegas, ¿no? Entonces, es una cosa como novedosa también, y eso genera que tenga otra tasa de aceptación, es decir, algo nuevo, a la gente le gusta lo novedoso, lo hegemónico es muy lindo, pero a veces vos mirás tele y tenés 16 canales de fútbol y vos decís, quiero otra cosa, a mí me encanta el fútbol, ¿no? Pero digo, me gustaría tener algo como había antes de deporte en acción, ¿viste? Y deportes donde vos, canales y programas donde vos decías, qué lindo que es ver otra cosa, ¿no? Lima 2019 y Toronto 2015 fueron un éxito de rating porque la gente veía judo, waterpolo, lucha, nado sincronizado, cosas que lo asombraban que no estén todos los días en la tele, ¿no? Y bueno, eso pasa con los alternativos, la gente quiere esa cosa diferente al fútbol, ¿no? Más allá de que nos encanta. Por ejemplo, te preguntamos, ¿el dardos para ciegos solamente compiten personas ciegas o también aquellas personas que ven se pueden tapar los ojos y participan? ¿O es exclusivamente para personas ciegas? No, nosotros lo hemos probado con todas las personas, es decir, las personas ciegas competían directamente con el dardo para ciego, tiene un hilo que va desde el centro del tablero, que es 50 puntos, hacia la mano de la persona que va a disparar. Si es un tirador, un lanzador diestro, sostiene el hilo con la mano izquierda, lo va tocando desde que va desde el centro del tablero hasta los 2.70 metros, que es donde tiene que ponerse para disparar, y con eso, con esa puntuación, el tablero dardo tiene como un alambre por sobre y ellos cuentan, ¿no?, dónde están los objetivos y tiran con ese hilo, y los que no son ciegos tienen que vendar para jugar, ¿no? Ya, hemos hecho un torneo integrado y salió hermosísimo, ¿no? O sea, no solamente es adaptado, sino que es sumamente inclusivo, al menos claro, muchos de los deportes.
Sí, eso no lo dudes, porque eso es lo más lindo que tiene todo, ¿no? Que son todos exactamente iguales al momento de jugar eso, ¿no? Hay deportes de equipos, como cachebol, por ejemplo, es un deporte argentino que se juega en 21 países ya, fue inventado en una villa en la ciudad de Buenos Aires, y tiene un reglamento muy particular, ya que cada gol vale 2 puntos, y si vos festejás el gol que te hace el contrario, el gol del contrario no vale 2, sino que vale 1. Pero en ese caso vos tenés que festejar, todo el equipo tiene que festejar lo que te han hecho. Entonces es un concepto muy duro al momento de jugar, donde a los chicos y chicas les cuesta decir, me hicieron un gol, tengo que festejar. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Porque es una regla tehuelche, no es una regla muy patagónica. Los tehuelches metían un gol a un equipo y festejaban los dos por igual. Entonces eso lo adaptamos a este deporte. El año que viene es el mundial de este deporte, seguramente en Córdoba, en alguna ciudad de Córdoba. Calculamos que vendrán 8 o 9 países a jugar. Y bueno, dentro del cachebol, que se juega pegándole palmadas a una pelota de vóley, todos contra todos en una cancha, pero solo una vez tenés que tocar la pelota, las sillas de rueda tienen su sector redondo, muy grande, donde nadie puede invadir, pueden pasar, pero cuando la pelota pica en ese lugar, es para el jugador que está en ese lugar, ¿no? Entonces se transforman en unos partidos muy lindos y ya se pone complicado y picante, como dicen los mismos chicos, ¿no? Y les encanta ese deporte. No sé, adolescentes son fanáticos de lo que es cachebol, y cuando tienen algún compañero, por ejemplo en Oncativo Córdoba, que es una de las bases más grandes del deporte alternativo, hay varios alumnos que son todos de un taller para personas con discapacidad, participan todos en cachebol. Es una cosa que quieren terminar haciendo el primer equipo en silla de rueda de Argentina, ¿no? Vamos a ver si lo logramos, nosotros, a ver si podemos, sabés que tenemos un equipo de fútbol, tenemos la Fundación para Deportes, sí. Tenemos un equipo de fútbol, de hecho nuestro entrenador es Diego Celeda, quien vos conocés, la primera persona nacida en el mundo en dirigir un equipo de fútbol, así que porque creo que podemos armar nuestro equipo también, al menos de dardos, ahí podemos participar. Sería genial. Estamos hablando con Ricardo Acuña. Sí, ya está, anotamos, ya estamos adentro. Perfecto, ya está. Tomamos el compromiso, muy bueno. Estamos jugando ya. Estamos hablando con Ricardo Acuña, fundador y presidente de CODA Sport, la ONG, la Comisión de Deportes Alternativos, y presidente de CADALT, del Consejo Argentino de Deportes Alternativos. Le paso la palabra a Nico Carrizo, a Joaquín Finat. Nico, ¿alguna pregunta? Sí, quiero conocer alguna que otra disciplina también, más allá de los dardos, que tengan ahí en el cronograma o que se pueda impulsar también en las escuelas. Que sea para discapacidad, para seguir conociendo, ¿no? Claro, bueno, Nico, te cuento, hay muchísimos deportes más, ¿no? En total los alternativos son 407 que tenemos hoy en Argentina, 407 deportes, diferente a los 36 o 40 que están incluidos en lo que es olímpico, el cronograma olímpico, es decir, aparte de esos 46 que están en el 40 que están en los olímpicos, hay otros 40 hegemónicos más, después a partir de ahí arrancan los alternativos, sumale 407 más, que es este momento, ¿no? Entre ellos hay muchísimos destacados, pero por ejemplo hoy le contaba a Maxi que el cornhole, que es maíz agujero, serían las palabras en inglés, es muy popular en Estados Unidos y es arrojar unas bolsitas de maíz sobre una madera que tiene un hueco redondo, y es una pasión que tienen los estadounidenses. Nosotros lo adaptamos a personas con discapacidad acá en Argentina, incluso a los mismos jugadores que juegan boccia, a través de un caño y un péndulo con el que juegan, la bolsita está en un péndulo, y cuando el jugador hace la señal, se suelta el hilo y de donde cae se trata de embocar esa bolsita, ¿no? Lo hemos probado y les produce una sensación hermosa, de alegría, aparte de que nosotros vemos la parte más esta de que disfrute de esa persona, ¿no? Se adapta, los mismos jugadores de boccia pueden jugar cornhole tranquilamente, también hemos jugado cricket para personas con discapacidad, muy interesante, el deporte inglés por naturaleza, donde se arroja la pelota por el piso, con personas no videntes, también hemos jugado cricket, hemos hecho muchísimas pruebas con muchos deportes, que son en este momento unos 79, 80 deportes adaptados alternativos que tenemos, ¿no? Y de a poquito vamos produciendo todo un material, que es lo que vamos a mostrar y lo que mostramos en las especializaciones, porque es material propio que hasta se va autogenerando día tras día, la misma gente que participa colabora probando lo que estudia y después eso engrosa la misma capacitación, ¿no? Por eso esto es una temática muy nueva, incluso es el único curso en toda Hispanoamérica, así que tenemos muchos alumnos de España que están aprendiendo junto a nosotros y nos ayudan, pero bueno, de toda América, la cuestión es que están anotados personas desde México hasta nuestro país, hay de todos lados, ¿no?
porque es nuevo, es una temática nueva y que despierta mucho interés, ¿no? Ricardo, ahora te va a hacer una consulta a Joaquín Finat. Nos está escuchando Alejandro Maldonado, deportista paralímpico argentino, múltiple medallista, él corre, múltiple medallista en Lima. Para un deportista, un atleta en sillas, que corre 200, 400 metros, 5.000 metros, ¿qué deporte alternativo es el mejor? Y mira, para Alejandro sí lo conozco, he conversado con él cuando he ido a visitar ahí a Ale Pérez, al CENAR, y a mi amigo el Beto también, me lo he presentado y bueno, he sufrido, he vivido en Lima esas carreras épicas donde fue de segundo toda la carrera y después pasó al frente de una manera impresionante, nos ha hecho emocionar a muchos, así que un abrazo para él. Bueno, hay muchísimas cosas para las personas en silla de ruedas, muchísimos deportes, ya que él tiene velocidad de traslado en la cancha. Hay canchas, hay deportes divididos con red, por ejemplo, un Sichtball, que es un deporte alemán que se juega con una red muy grande, pero negra absolutamente, donde no se ve nada del otro lado, y es arrojarse la pelota y no tiene que picar por segunda vez. Es decir, vos no ves la pelota hasta que está casi sobre vos. Entonces ahí viene la reacción, la velocidad, el atrape y otra vez pasarla para el otro lado, ¿no? Es un deporte alemán para personas en silla de ruedas, para personas convencionales también, que pueden desplazarse. Ellos juegan sin pique, ¿sí?, sin bote. Una vez que pasa esa pared negra, que es con una media sombra doble, se te viene el brote encima y la reacción es muy rápida y también la respuesta, ¿no? Es un deporte muy divertido para verlo de costado, es decir, a la altura de la red, las reacciones de los jugadores, ¿no? Pero lo hemos probado con chicos en silla de ruedas y reaccionan muy bien, y aparte les gusta mucho, ¿no? Porque es totalmente nuevo, es algo que no está, no tiene, no es conocido. Entonces eso le da otro, como te vengo repitiendo, le da otro aliciente a esto, ¿no? Le vamos a preguntar a Alejandro si se quiere sumar a estos deportes. Joaquín Finat te va a hacer una consulta, Ricardo. Sí, por favor. Sí, ¿qué tal? Quería saber dónde puede la gente encontrar todos estos deportes alternativos, porque la verdad que son muy interesantes, si hay una página para poder seguirlos y aprenderlos, y también cómo se hace para explicarle a los profesores para que ellos vayan difundiendo también esta actividad. Bueno, Joaquín, mira, nosotros tenemos nuestra página que es deportesalternativos.com, todos juntos, deportesalternativos, las dos veces en plural.com. Desde ahí arrancan como tres sectores grandes. Uno es CADALT, que es la información sobre los deportes alternativos, y nuestros miembros, que son 93 asociaciones nacionales que componen CADALT. Entonces ahí hay mucha información acerca de los miembros. Después tiene una parte de capacitación también, que es muy interesante. Y después tiene una tercer parte de la página, que es el Encuentro Nacional de los Deportes Alternativos, que es una vez al año donde nos juntamos todos y todas los que podemos concurrir. El último año fue en Oncativo, en Córdoba. Este año va a ser en Bahía Blanca. Calculamos la última semana de septiembre. Hasta ahora no hemos decidido suspenderlo, pero estamos ahí viendo como muy, muy cuidadosamente este tema. Pero bueno, en ese encuentro se produce el encuentro del año. Ahí se encuentran unos 50, 60 deportes. El año pasado fueron 65 en Oncativo. En instalaciones muy grandes, necesitamos lugares muy grandes. Es un lugar gratuito. Es como una especie de convención nacional que se encuentran todos los deportes alternativos, se practican, hay gente de Colombia, de Brasil, de Chile, de Uruguay. Y en Argentina es difícil porque no tenemos un club exclusivo de deportes alternativos adaptados. Sí hay mucha práctica de deportes alternativos, en las cuales se puede acercar cualquier profe. Generalmente, ya te digo, las bases muy fuertes las tenés en Salta, las tenés en Córdoba, las tenés en la provincia de Buenos Aires, en la zona de Los Toldos, Junín, Bragado. Lo tenés en Bahía Blanca, muy fuerte también, y bueno, todo lo que es Patagonia, en Chubut está fuertísimo, Santa Cruz también, Río Negro, de la parte de la cordillera también está muy, muy, muy practicado, como Neuquén. Es decir, estamos de a poco tratando de avanzar sobre el país. Hay practicantes en todos lados, es decir, y la manera de aprender que nosotros siempre decimos es seguirnos a través de las redes, de la página, consultarnos continuamente a través del medio que sea, la medida que dispongan las personas. Y si no, bueno, si quiere aprender ya a otros niveles, lo que es la especialización en deportes alternativos adaptados, que empezó el año pasado, pero que ahora arranca nuevamente este sábado, ¿no? Entonces, así que eso es una invitación también que les queríamos hacer, ¿no? Ricardo, eso te queríamos consultar. Arranca la segunda edición de la Especialización Nacional de Deportes Alternativos Adaptados, un curso online, 100% online, que dura 9 meses, que tiene una carga horaria interesante porque tiene enorme cantidad de deportes. Corregime, están los 36 deportes
alternativos convencionales y los 36 deportes alternativos adaptados. Contanos un poquito cómo, bueno, cómo la gente se puede inscribir desde Paradeportes y la Fundación Paradeportes. También estaremos promocionando esta especialización y bueno, seguramente podemos hacer algún sorteo para el curso de alguno de los integrantes, de la gente que sigue Paradeportes, como para poder darle más difusión. Contanos un poquito de qué se trata la especialización, cómo es la inscripción, así toda la gente que nos sigue a través de Paradeportes está en el pueblo. Sí, perfecto, perfecto, Maxi. Mirá, nosotros la especialización comienza ahora, se puede anotar a través de la página deportesalternativos.com /cursos, directamente ya entra a lo que es capacitación en Codasport, así que podría poner deportesalternativos.com/cursos, y ahí el primer curso que va a aparecer es justamente este, ¿no? En este momento nosotros, el contacto muy estrecho de Deporte Alternativo nuestro es con nuestro amigo en común, licenciado Alejandro Pérez, el Ale Pérez, que es un amigo que nos ha apoyado muchísimo, pero desde te estoy hablando del año 2003, 2004. Alejandro está con nosotros desde esa época, así que es un pionero también en todo esto, en lo que es el apoyo a nosotros, siempre brindándonos el espacio, siempre atento, en todo, gentil, y ahora que él está a cargo del deporte adaptado, nos ha ayudado muchísimo en la revisión de todas las cosas que hicimos y, bueno, en el lanzamiento oficial. Fue muy importante en esta estructura, sigue siendo. Entonces, tenemos una carga, como vos decías, 180 horas, tiene puntaje docente en la provincia de Chubut y en muchas provincias que después de concretado el curso, cuando los chicos y los profes y las profes presentan el curso terminado, las juntas de clasificación de muchas provincias, como está avalado por el Ministerio de Educación de Chubut, le dan puntaje. No tanto como en Chubut, que es un curso que reparte un lindo puntaje docente, más allá de que tiene unos contenidos únicos y que la gente lo va a aprovechar muchísimo. Pero bueno, contándote esto, te digo que el curso tiene casi 20 horas por mes, entonces para que lo realicen tranquilo, no se trata de tener ninguna charla en vivo, nada, es todo una hoja de tareas donde los profes tienen total libertad de completarla, ¿no? No tienen que estar apurados para todo esto, ¿no? Hemos entregado una serie de becas a Secretaría de Deportes también, que la va a distribuir la Dirección Nacional, y bueno, queríamos, entre la gente que sigue para Deportes Radio, queríamos que vos te encargues ahí de conducir este sorteo para que tengan 5 becas más libres sin ningún tipo de gastos para que cursen quienes ganen el sorteo o la manera que ustedes tengan como para deportes de premiar a esa gente invitándolos a aprender algo nuevo, ¿no? Bueno, te agradecemos muchísimo esta posibilidad. Yo creo que una legalización me parece, ¿eh? Porque la verdad que me encantaron los deportes alternativos, una manera de aprender, de seguir aprendiendo también sobre el deporte adaptado, porque uno ya conoce más los deportes adaptados tradicionales, ¿no? A ver, llamémoslo de alguna manera, y ahora es conocer los deportes alternativos adaptados y poder generar este vínculo, como hablábamos con Ricardo, también entre Paradeportes y la Fundación Paradeportes. Creemos que es, la verdad, algo magnífico, espectacular, y por supuesto, si tiene el aval de Alejandro Pérez, que es el máximo responsable del deporte adaptado en la República Argentina, la persona que más sabe del deporte adaptado de nuestro país, el hombre que ha sido jefe de misión de los Juegos Panamericanos y que va a ser el jefe de misión de los Juegos de Tokio, así que todo lo que venga de parte de Alejandro es garantía total y absoluta, así que Alejandro es nuestro referente también, él y todo su equipo de trabajo en todo lo que tiene que ver con el deporte adaptado en la República Argentina. Así que, bueno, la verdad que estamos muy contentos, Ricardo, de haber tenido este contacto con vos, de que nos cuentes bien de qué se trata Codesport, los deportes alternativos. La verdad que tengo ganas de jugar. Tengo ganas. La gente, yo tengo 44 años, pero bueno, a ver, ¿gente de qué edad participa de estos deportes? O sea, uno está retirado de esto. No, estás muy, 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 muy joven para practicar todo esto. Hay una franja etaria muy grande, así que no, estás absolutamente en la mejor edad para inscribirte en cualquiera de los alternativos adaptados o cualquiera de los alternativos convencionales que tenemos nosotros. Pero no, desde ya estás más que invitado para jugar. Cuando hagamos algo en Buenos Aires, que pronto, cuando Dios quiera, pase todo esta contingencia y se recupere toda la normalidad, esto vuelve y vuelve al ruedo, y ahí tendremos la invitación y el encuentro con ustedes, ¿no? Para charlar cara a cara también, para mostrarles, llevarle material
que es poco el material, pero que es lindo también, porque es adaptar cosas que ya existen en otras cosas, ¿no? Con pelota de básquet tenemos 6 deportes que generalmente la pelota de básquet se usa solo para básquet, ¿no? O para algún bowling adaptado, pero no tiene mucho más uso, ¿no? Entonces, bueno, le damos muchísimo uso también a este tipo de pelotas, de canchas, ni hablar, las canchas, ¿no? Y aparte tenemos una clasificación de acuerdo al lugar que tiene la gente. Si la gente tiene un salón de 6x4 con 3 metros de altura, y ahí tenemos una serie de deportes que por ahí no lo imaginaba, ¿no? Entonces ayudamos también en eso, en que la gente tenga alternativas para los espacios, alternativas para los elementos deportivos, bueno, deporte alternativo, ¿no? Fantástico. Bueno, esta va a ser la primera charla con Ricardo Acuña, fundador y presidente de Codasport, del Consejo Argentino de Deportes Alternativos y Adaptados. Le invitamos a toda la gente que ingrese a deportesalternativos.com/cursos. Ahí se puede inscribir en la Especialización Nacional de Deportes Alternativos Adaptados. También haremos sorteo de alguna beca a través de Paradeportes. Y bueno, creo que comienza acá un muy buen camino entre Codasport y la Fundación Paradeportes y Paradeportes para darle difusión a esta enorme cantidad, 407 deportes alternativos que hay en la República Argentina. Cuando hablas de deportes olímpicos, ¿hay un juego olímpico de deportes alternativos? Y nosotros tenemos la presencia de 9 y casi diría 10 deportes confirmados ya en los World Games, que se hace un año posterior a todos los olímpicos. El próximo iba a ser en el 2021 en Birmingham, en Alabama, en Estados Unidos. Ahí tenemos 9 deportes que participan de los nuestros, muy de carne alternativa, como sumo, como kayak polo, como jiu-jitsu, hay varios más, porque no solo se limita a Faustball, por ejemplo, que es muy fuerte también. Entonces, esos deportes tienen su juego mundial en los Juegos Mundiales precisamente, korfball, chukball, todos esos deportes que están en esos juegos, pero este año creo que al postergarse Tokio, creo que los World Games también van a postergarse un año, ¿no? Eso estaban hablando, bueno, así que seguramente será 2022 la cita. Genial, bueno, a ver, otra parte más de Paradeportes se suma a los Juegos Alternativos Adaptados. Ricardo, te mandamos un fuerte abrazo. Gerardo Subirana, que es nuestro operador, que está en el estudio 2204, nos está pidiendo que vayamos cortando porque se viene el otro programa, así que nos pasamos unos minutitos. Ricardo, muchísimas gracias por este contacto, este primer contacto con Paradeportes, y bueno, vamos para adelante con los deportes alternativos y por supuesto con los deportes alternativos adaptados, que la verdad que la rompen todas. Ricardo, muchísimas gracias por este contacto con Paradeportes y seguimos hablando. Muy amables, Maxi, equipo, muchas gracias por el llamado, un abrazo grande de Chubut y bueno, que siga el próximo programa. Muy amable y muchas gracias. Abrazo grande. Ricardo Acuña, fundador y presidente de Codasport. Esta nota, por supuesto, va a estar en el Twitter de Paradeportes, más las redes sociales de Codasport. Así que bueno, rápidamente le mando un fuerte abrazo a mi amigo y a nuestros amigos, a Joaquín Finat, a Nicolás Carrizo, a Daniel Schneidermar, gracias a mí por toda la parte técnica, a Gerardo Subirana también, disculpa por la demora. Y bueno, nos encontramos el próximo miércoles a las 21, una vez más a través aquí de Paradeportes Radio y por supuesto toda la información en paradeportes.com, en @paradeportesok, en la fanpage, en el Instagram de Paradeportes, con toda la información del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino. Le mando un fuerte abrazo y nos encontramos el próximo miércoles a las 21 por Ecomedios AM 1220. El deporte adaptado.